hacerlo antes de que Natalia corte la electricidad. Próximo en fila. Ay, bendito. Jacqueline Matos. Loco, la mujer está más buena que nunca. Chacho, si ellos se enteran que Jacqueline está aquí, le caen a puño limpio. Es increíble como ella me viró la vida patas para arriba esos últimos meses de mi tercer año. Nunca me imaginé el desmadre total que se iba a formar por ella. Me río ahora acordándome de la primera vez que me enamoré de verdad. Mi pana, Ángel. Ángel no es estudiante en mi escuela, pero es el gran mamito. Y siempre está decolado, loco por empezar un juego de dominó. Hey, Mónica, no corras por mis pasillos que te mando a la oficina. También tenemos a Mónica. Siempre estudiando. Y tan santa que se enferma cuando le da estrés. Mira, Mónica, qué buena está. A la verdad, tú eres la mamizonga del barrio, punto, y se acabó. No te canses, Alfredo, por favor, déjame. Entonces está Alfredo, el polo opuesto de Mónica. Anda en su propio mundo de chistes y cafrería. Bien bueno, ¿eres un casino? Natalia es igual de embelequera. No hay mejor amiga o guardaespalda que ella. Especialmente cuando se presenta Manolete, el jefe de los patroles. Manolete ronda por los pasillos dando deméritos por cualquier bobería y haciéndonos la vida imposible. Pero Natalia no come cuentos. ¿Vas a insultarme? Dale. Dime en la cara. Chupa. Dorita. Quédate, pa. Anuncios especiales de la principal Raquel Richardson. El convito no está completo sin María Eugenia. A diferencia de nosotros, los maestros la adoran por su responsabilidad y buen comportamiento. Y por último, los siguientes estudiantes favor de pasar por la oficina. Emilio Calaf, Natalia Álvarez de la Rosa y Alfredo Pinto. Oficina de nuevo. Si no, ahora. Sé yo. Todo empezó cuando María Eugenia nos llamó a la oficina de la principal, Raquel Richardson. Ustedes me tienen un ovario hinchado. Llevo 3 semanas
escuchando quejas de los patrones. Y esto no puede seguir así. Y ahora me acabo de enterar por Manolete. Pero Mrs. Richardson no le puede hacer caso. Acho, Manolete nos tiene ganas, siempre estando quejas de nosotros. ¿Qué tú te crees, Raquel, que tú eres la máxima potencia o algo así? ¡Silencio! ¿Y tú quién eres? Yo soy Ángel. Maldita construcción. Quédense aquí. María Eugenia, llámate al conserje y al contratista de nuevo. Vengo enseguida. Loco, hablando de mujeres que están buenas, ¿oíste que un par de dejo a Jacqueline? Ay, bendito. ¿Cuál es Jacqueline? Jacqueline es la tipa más come mierda de la clase. Ay, ya, porque es bonita, esa ya te pones con cosas. ¿Qué cosas? No, ¿qué cosas? Esa tipa es una bicha de marca mayor. Va a seguir. Solamente porque es súper popular, no te da derecho a criticarla. Olvídate de que ella. Oye, Freddy, me la presenté un día de esto. Hola. ¿Qué hace? Aquí velando que Raquel les está dando otro mangue a los muchachos. No, de nuevo. Parece que un patrón lo choteó. Te apuesto que fue Manolete. Ese niño las tiene contra ellos como el de primer grado. ¿Y ahora qué les va a hacer Raquel? Ni me preguntes. Mira, vete que viene Raquel. Oye, ¿a ti no te da miedo esa mujer? Ya no. Parece que le caigo bien, por eso me deja trabajar en la oficina para crédito. Pero vete, que tengo que hacer los anuncios, ¿ok? Ok, nos vemos. Bye. Atención, por favor. Les habla María Eugenia Luna. Los anuncios para el día de hoy. No se olviden que tienen que finalizar los planes del concurso de talento a finales de este mes. Y recuerden que las nominaciones para la directiva del Consejo de Estudiantes se anunciarán mañana durante el día. Todos aquellos que estén interesados, favor de someter sus nombres a la directora de actividades a más tardar durante el salón hogar. Gracias y pasen buenos días. ¿Aló, Raquel Richardson? No es aceptable. No, el alumno se puede estar yendo cada dos semanas, especialmente en esta escuela. No es que cada vez que pasa eso tenemos que parar las clases, enseguida se forma un motín, se ponen a correr los muchachos por los pasillos, hay que tranquilizarlos y no se... Que la construcción va a durar 5 meses más. No, usted no sabe con quién está hablando. ¿Cómo usted se atreve a hablarme así? Mire que le arranco la espina dorsal y se la meto de nema. ¡No! Pero es que usted no entiende lo que le estoy diciendo, que no puede ser. Cuando yo digo no, es no. ¿Qué fue eso? Muerta ahora. ¿Eso fue un mangue? Yo no sé, pero creo que nos salvamos por pura chiva. ¡Nuevamente! ¡Hemos vencido al monstruo! ¡La máquina! ¡Raquel! Luego, esa es Jacqueline. ¿Y tiene amigos? ¿Sabes cómo yo le llamo? ¿Cómo? La causa de todas mis frustraciones sexuales. Una vez.
Todas las tardes, después de clase, los seis nos reuníamos en casa de Natalia. Bueno, vamos a ver si alguien nos puede ganar, aunque sea una vez esta tarde. Sigue echándotela. Van a llorar como unas nenas cuando vean la paliza que nosotros les vamos a dar, porque yo estoy aquí con mi computadora chequeando todas las jugadas posibles para partirle las nalgas entre dos. Dale, Ángel. Voy. Échate para acá, moniquilla. Pero una tentación demasiado grande para un hombre como yo. Cállate, que te traje refresco, ¿ok? De nada. Esto no va a dar. Solo tú me quitas esa sed especial. Ay, vete a seguir esparrago. Sé que me amas. Ay, no la pongas nerviosa, que le da náusea. Mónica, piensa con quién estás bregando. El tipo que practica limpiarse el culo con la mano izquierda. Pues, y uno nunca sabe cuándo te vas a cortar la derecha. ¿Ah? ¿Qué tú vas a hacer entonces? Nada. Tú no puedes hacer nada porque yo tengo práctica. Ya yo sé cómo es. Ya yo sé cómo bregarla. Mi coordinación motora está bien desarrollada. Chócame la mano izquierda. No, no. Cobarde. Inepto. Bueno, yo no quiero decir mucho, pero parece que perdieron otra vez. No. ¿Qué pasó? Si me quedan 1,000 piezas aquí. No, pues, ¿sabes por qué? Porque no me voy a poder jugar ni ahora. Tú pasas. Ni ahora. Tú pasas. Y ahora. Te lo sigo diciendo. El que tiene el doble 6 siempre gana. Choca. No siempre. Bueno, la verdad que esa Jacqueline está bien buena. Amén. No es Jacqueline, es Jacqueline. Jacqueline. ¿Y qué clase de nombre es Jacqueline? ¿Qué pasa? Está lindo. Bueno, no está tan malo. Hay nombres peores. ¿Sí? ¿Cómo que? Yudelka. Dolilis. Hermenegilda. Oye, ¿quién va a ser el próximo idiota que va a salir con Jacqueline después de que ese Osvaldo la dejó? ¿Ustedes creen que yo tuviera un chance? ¿De qué? De hacerme novia a Jacqueline. ¡Petra! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ahora es que ella no tiene novio, pudiera tratar de impresionarla o algo. ¿Impresionar? ¿A la mujer más popular de la escuela? ¿Tú te imaginas llamarte Petra? Pues, pudiera tirarme para presidenta del consejo de estudiantes y así no le va a quedar más remedio que fijarse en mí. Pero tú estás loco, si tú nunca has estado en el consejo de estudiantes. Pero María Eugenia sí. Y voy a necesitar a alguien que corra conmigo para vicepresidente. ¿Yo? Pues claro, María Eugenia, si es lo único que te falta. Tú estás envuelta en todas las actividades. Todo el mundo te conoce como una muchacha súper responsable. Tienes un montón de espíritu escolar y se nota. Por favor, María Eugenia, te necesito. Además, se va a ver bien bueno para las universidades. Tú estás seguro, ¿verdad? Porque, no sé, si nosotros empezamos esto, lo acabamos. Vamos hasta lo último. Estoy seguro. Dale, si tú te tiras para presidente, yo me tiro para vice. ¿Tú te creerías una Petra? Yo sí. Al día siguiente fui a la oficina de actividades y me nominé para presidente del Consejo de Estudiantes con María Eugenia como vicepresidente. Emilio, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Mira que todavía hay tiempo para darse de baja. María Eugenia, ahora es el momento en que Jacqueline se va a fijar en mí. Voy al baño. Ahorita. Mira, no llegó mi examen. Voy a buscar mi bulto que se me quedó en el lobby. Nena, si tú te sigues maquillando así, te van a enviar a la oficina. Eso no importa. Cuando yo gane las elecciones, aquí las cosas van a cambiar. Y no importa cuánto maquillaje tengamos puesto. Entonces, ¿decidiste tirarte para presi después de todo? Claro. Si aquí nadie le va a ganar a Jacqueline.
chuteo. Se tiene que darle baja. Porque va a correr para el presidente contra Jasmine. ¿Qué? No consigo. ¿Dónde está Emilio? En el lobby buscando su bulto, creo. Okay. Si lo ves, por favor, dile que se tiene que darle baja antes de que renuncie. Natalia y Emilio. ¿Cómo lo sacamos? Pero, ¿por qué tú lo quieres sacar? Es que tengo que hablar con él, te explico ahora. Itinerarios de clase de los estudiantes, por favor. Claro. ¿Para cuál grado? Para tercer año. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos? No podemos interrumpir el examen. Yo no sé ni siquiera si estoy adentro. Trépate. Química, salón 307. ¿Podría hacer un anuncio para llamarlo? ¿307? Sí, sí. Ay, yo creo que el 307 está cogiendo examen ahora mismo. Ay. Pero déjame chequear. Estamos en examen. Una pregunta. Déjame ver, espera. Mira. Mira, necesito a Emilio. Llámalo, please. ¿Qué? Por favor, necesito hablar con él. Sacar a Emilio ahora porque está en examen. Pero es que es súper importante de que yo hable con él ahora, antes de que empiece. María Eugenia anuncia esto por el intercom. Ah, sí, sin ningún problema. Nominaciones para presidente. Niña, es ahora. Thank you.
anuncio especial de la oficina de la principal Richardson. Hoy fue el último día de nominaciones para el Consejo de Estudiantes. Durante estas elecciones, el estudiantado votará por un candidato a la presidencia. Una vez el presidente haya sido elegido, él mismo escogerá el resto de la directiva, incluyendo tesorero y secretario. Los dos candidatos este año son Emilio Calaf. Emilio Calaf correrá contra Jacqueline Matos. Luego, ¿para dónde vamos? Sin nada, no vamos. ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué sé yo? Ayer mismo los traje a la oficina y los dejé ir sin ningún regaño. Y hoy me entero por la señora López que ustedes se estaban copiando en los exámenes. Déjeme explicarle lo que pasó. Él no se estaba copiando. ¡Se callan la boca ahora! Alfredo, como veo que a ti te gustan tanto los jueguitos de computadora, por los próximos 2 meses vas a tener que ayudar al señor Bismarck en el club de computadoras con niñitos de séptimo grado. Missy, no, por favor, son unos demonios. Natalia, con que te gusta insultar a los patroles. Pues hasta que se acabe el semestre, tú también vas a ser patrol. Y vas a estar bajo las órdenes de Manolete. No sea cruel, por favor. No te creas que me he olvidado de ti. La próxima vez que yo te vea caminando por los pasillos, yo voy a llamar a la policía y te van a llevar preso. Y tú, sí que estás a punto de que yo te bote. Si alguien me viene a contar que tú hiciste algo fuera de lugar, aunque sea que se te cayó el lápiz de tu escritorio, si tú vuelves a interrumpir una clase, si tú vuelves a hablar, yo te saco a la calle y no vuelves. ¿Tú me entendiste? No vuelves a esta escuela ni a ninguna otra. ¿Y sabes qué? Yo te voy a dejar que tú corras para presidente del Consejo de Estudiantes. Y así te voy a tener al ladito mío. Tú vas a ser mi marioneta. Tú vas a ser mi esclavo. Ni una más. Se les acabó el guiso. Coño. Se pasó. Ella no nos puede hacer esto. Mira, qué patrol. Con el mojoncito ese de Manolete. Ay, qué náusea me dio cuando los vi entrar al salón. No se imagina. Missy Richardson me va a mandar a la cárcel. Mira qué miedo tengo. No te preocupes, que no vas a ir a ningún sitio porque ya me decidí. No voy a tirar para presidente. Chico, no. No te vayas a dar de baja. ¿Y por qué no? A nadie le importa si yo me tiro o no. Además, ¿qué pasa si por pura chamba yo le gano a Jacqueline? Créanme que no me va a volver a dirigir la palabra. Pero si tú no le puedes ganar a Jacqueline. Emilio. Exacto. Si gano, me odia. Y si pierdo, soy un loser. Y si te das de baja, eres un ultra loser. No, bruto. Que tú no puedes ganar. Es imposible. Jacqueline es demasiado popular. Bueno, pero dale un poquito de crédito a Emilio, sabe Dios, sí, con una buena campaña. Mira con el carisma que tú tienes. Pero si esto era todo un plan para que Jacqueline se fijara en mí. No era para que yo ganara en verdad. Digo,
Si gano, pues chévere. Pero eso era antes de que ella se tirara contra mí. Ahora todo es diferente. ¿Por qué? Si la mujer se enamora de ti, es porque te estás atreviendo a tener responsabilidad. Si tú te das de baja, el resto del mundo va a pensar que tú eres un cobarde. ¡No me importa! ¡Que piensen lo que les dé la gana! ¡Ya no quiero saber más nada de esto! Mira, vete de aquí, que si Raquel te... Primero que nada, cállate. Segundo, cálmate. Y tercero, estás jodido. Pero mira, eso no importa. Lo que tienes que hacer es, o sea, calmarte y respirar. Mira, Emilio, ninguno de nosotros fue la idea de que te metieras en esto para presidente, ¿ok? Tú solito te metiste en este desmadre y después no enviaste a todos nosotros. Ahora tienes que arreglarlo. Te voy a decir una cosa, y quiero que me escuches. Mira, si ganas, gana. Si pierdes, pierdes. Si te la ganas a ella, te la ganas a ella, pero si no, por lo menos te diste a respetar. Yo te conozco desde hace tiempo y yo sé que tú puedes hacer esto. No seas mamá. Natalia, necesito que me escribas un discurso. Mónica, saca la cámara que vamos a pasar un mal. ¡Aténganla! ¡Observen al luchador en acción! Vamos pa'l mambo. Con el apoyo de mis amigos, la decisión fue fácil. Y esa tarde nos tiramos para San Juan a tomar fotos para usar en la campaña. Y es que esta obsesión no puedo aguantar. La veo, me enredo, vuelvo a mirar. Me mata su cuerpo, su caminar. Casi, casi, solo me falta un chipito. Casi, casi, por poco quedo solito. Camino por donde pueda avanzar. Trucos inventando hacerme notar. Lo que solo han sido es una señal. Rendirme a tus pies y poderle amar. Alaba, alaba. Vuelta en casa de Natalia, Ángel, que es un artista, usó las fotos para dibujar las cartulinas, mientras María Eugenia y Natalia escribían el discurso. Casi, casi me enamoro. Y al próximo día, montamos las cartulinas y comenzamos a darnos promoción en la escuela. Casi, casi me enamoro.
y estudiantado. No hace falta que me presente, ¿verdad? Bueno, estoy aquí frente a ustedes para recordarles, cuando les den la papeleta, voten por mí, Jacqueline Matos, su mejor opción para el puesto de presidencia. ¿Y por qué? Bueno, pues las razones son obvias e innumerables. Por ejemplo... Mira, no te preocupes. Habla con confianza. Mira, esto que te escribió Natalia está tremendo. Tú simplemente respira hondo y le das el máximo, ¿ok? Te va a ir bien. Yo voy a dar mi máximo. Por eso les exhorto, denme su voto. Jacqueline Matos, su mejor opción para el puesto de presidente. Qué ganas de darle un sopapo. Gracias por su acostumbrada cooperación. Estaré esperando sus votos. Buenas tardes, compañeros. Me llamo Emilio Calaf y les voy a explicar por qué estoy aquí hoy. Yo no tengo el nivel de popularidad de una muchacha como Jacqueline Matos. Chacho, ojalá. Mi vida sería mucho más fácil. Mis notas no son las mejores. No soy deportista estrella, ni tengo talento artístico musical que valga la pena. Yo solo soy uno de ustedes. Y yo pienso que esa es la mejor característica que un líder de esta escuela puede tener. Yo solo soy uno de ustedes. El presidente del Consejo de Estudiantes toma decisiones que afectan al estudiantado completo, no solamente a ciertos grupos. Yo solo soy un estudiante como ustedes. Con María Eugenia Luna a mi lado como vicepresidenta, puedo trabajar para crear actividades que sean de su interés. Puedo trabajar para crear actividades que sean de su interés y mejoren su estadía en esta escuela. Por eso es que yo quiero ser su presidente. Cada uno de ustedes es importante para el bien de esta escuela. Y yo tengo la motivación de representarlos a todos de igual manera. Muchas gracias. ¿Hablaste bien? Gracias. Bueno, mañana son las elecciones. Sí. Pues... buena suerte. Igual. Gracias. La verdad que te veías bien linda en el discurso hoy. Claro, como siempre. ¿Qué tú crees? ¿Quieres casarte conmigo? La verdad que tú estás bien buena. Oye, Emilio,
Tú sabes que todo el mundo está hablando de lo bien que te ha ido la campaña. Especialmente el discurso. Te la comiste. Oye, vente que llegó Ángel, está en 108. ¿Qué? Vente, 108. Hecho loco, ven para acá que le estamos teniendo pela tras pela a las gatas. Deja ya de echártela. Natalia, no le decía un huevo. ¿Pero por qué tú me das? Ay, si yo no te hice nada. ¿Y esa por qué es harta? Pero es bien mala, en verdad. Y te encanta. Viene, que vamos para la próxima pela. Ah, no, tú necesitas un break, vamos. Que Emilio juegue por ti un ratito. Ah, sí, ¿verdad? Como estoy tan duro, me quieren botar. Ok, yo entro. Pero las que perdieron friegan. Adiós. Porque somos mujeres, tenemos que fregar siempre. No seas machista. Yo voy al baño, ¿le quiere algo? No, gracias, pero que todo te salga bien. Oye, Emilio, no es por nada, pero te quedó bestial el discurso. Pero cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Que yo estaba patroleando. Pues cuando Emilio acabó, todo el mundo le aplaudió un montón. Así mismo, yo lo sabía. Me imagino que todas las mujeres se desmayaron. Oye, Emilio, ¿sabes qué? Si tú levantas pesas, te estaría bien bueno. ¿Por qué no levantas pesas? ¿Levantarás tú? Bueno, vamos, ¿quién sale? Yo tengo el doble 6-6. Síguelo cantando. ¿Ahora qué? Lo hicimos pasar. Esto no es como empieza, es como termina. Dale, Emilio, te toca. ¿Qué veo? Los machos están perdiendo. Así es. Las féminas serán superiores. Bueno, con el permiso, pero creo que me toca a mí. Ahora es Margo. Mira que mide ese dobló. Ah, sí. Pero lo hice a propósito porque... Yo paso. Exactamente. Y vengo yo y limpio. Pero tú no tenías el 5-4. Yo pensaba que tú lo tenías. Y nuevamente dejamos a las mujeres en el charco, mojada y avergonzada. Pero supone que ustedes nos dejarán ganar a nosotras. Exactamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de excusa barata es esa? ¿Cuándo van a entender los hombres que tienen que dejarnos ganar a cada rato? ¿Qué es eso? Si hace unos minutos nos clasificaron como machistas. Chico, no. Un caballero hubiera dejado que la señorita ganara. ¿Por qué? Pues porque es lo más romántico, que el caballero se sacrifique por su dama. Voy a perder. No puedo ganar. ¿Qué? No puedo ganar. Pero seguro que puedes ganar, sí. O sea, lo que me dicen que si aplauso y parado y... No. No es que no puedo ganar. Es que no puedo ganar. ¿Pues? Tengo que perder. ¿Que tú qué? Atiéndame. Tú estás loco de picar el culo. ¿Pero por qué tú quieres perder, Emilio? Yo tengo que sacrificarme por ella. ¿Tú me quieres decir a mí que después de todo este trabajo, tú vas a perder a propósito? La única manera de que Jacqueline todavía se enamore de mí es si pierdo a propósito y le dejo saber que lo hice por ella. Miren, no hubiese funcionado si me hubiera dado de baja de la elección. Yo tenía que seguir para adelante y dar el máximo para impresionarla. Y nos quedó brutal. Pero ahora tengo que asegurarme que ella gane. Y entonces tengo que dejarle saber que perdí a propósito. Después de todo el trabajo que hemos pasado, y yo sé lo mucho que tú quieres ser vicepresidenta. Y aquí yo no dudo que tú harías un tremendo trabajo, pero ese no es el punto.
si Emilio se deja perder y se lo dice a Jacqueline, puede ser que ella se enamore de él. Claro que se va a enamorar de él, ¿no entiendes? Si Emilio me hace eso a mí, yo me enamoro de él. Ah, Mónica, por favor, no le digas nada a Emilio, que lo va a dañar todo. Pero es que si a ti te gusta, se lo tienes que decir. Tú no te puedes quedar con eso por dentro. Mónica, prométeme que no le vas a decir nada a Emilio, por favor. Como tú quieras. Yo no sé cómo María Eugenia va a decir que sí. Para mí que la idea es bastante romántica. Déjame a mí hablar con María Eugenia, ¿ok? Yo sé que esto no era lo que estábamos planificando. Es más, estamos saboteando todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero después de ver la campaña, lo bien que funcionó, yo creo que tenemos un chance de ganar y si gano, Jacqueline, olvídate. No me vuelve a dirigir la palabra. Yo no puedo hacer esto sin ti, María Eugenia. Por favor, hazlo por mí. Tiene razón. Si él pierde, Jacqueline se enamora de él. Pero, ¿qué pasa si Emilio gana? Tenemos que asegurarnos que Jacqueline gane. ¿Cómo? Enséñeme cómo funciona el sistema nuevo de votación. ¿Cómo no? Mire. Bien fácil. Cada salón o hogar viene en orden. Los estudiantes se sientan frente a las computadoras y votan por el candidato que quieran. Así, votan todos los salones. O sea que después que todos los salones hayan votado, usted prepara el sistema que calcule el resultado. Uh-huh. ¿Y eso toma? Aproximadamente como unos 10 minutos máximo. ¿Cómo tú sabes? Pues Mr. Bismarck me pidió que para las elecciones yo creara un programa para la tabulación de votos. Lo que Raquel no sabe es que por ella mandarme a trabajar con los demonios de séptimo en el club de computadoras, ahora yo sé cómo sirve el sistema. Y por ende, ¿cómo cambian los resultados de la elección? Exactamente. Ay, Jesús y la Virgen. Ahora sí, nada más tenemos 10 minutos después que acabe la tabulación para cambiar los resultados. Sí, hay que cambiar los resultados. Es posible de que Jacqueline haya ganado sin nuestra intervención. ¿Y qué pasa si hay otro apagón durante las elecciones? Nada se borra. Pero si pasara durante el conteo, pues no se preocupe. Los votos van a estar aquí. Lo que tenemos que es volver a contar. Lo que se tarda son como 10 minutos nada más. Después de cambiar los resultados, empezamos el conteo de nuevo. Lo que hay que hacer entonces es que después que comencemos el conteo, tumbamos la corriente. Así no dejamos ningún rastro de nuestra invasión. Aquí se va la luz tan a menudo que nadie se va a dar cuenta de que fuimos nosotros. El cortar la electricidad va a hacer que el conteo empiece automáticamente con los votos que cambiamos. Espérate. ¿Qué? Ok, bien fácil. Tenemos que entrar al salón de computadora, cambiar los resultados y después tumbar la electricidad para que nadie se sospeche que el conteo empezó de nuevo. Exacto, pero no podemos cortar la electricidad hasta que hayamos cambiado todos los votos, o si no, no funciona. ¿Pero ustedes pueden hacer esto en verdad? Bueno, para entrar al salón de computadora hay dos llaves, aparte de las que tiene el conserje. ¿Esas dos llaves están...? En la oficina. Se las puede pedir a mi asistente María Eugenia porque este salón no se puede quedar abierto. No, de ninguna manera no puede entrar nadie. Así que después de que acabe el conteo, yo le traigo los resultados para anunciarlos al próximo día. Pero imagino que usted se va a quedar aquí todo el día, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, me imagino que sí. Digo yo, lo que hago es que prendo un radio y escucho un juego de pelota. Aquí.
Un momentito, ¿y cómo ustedes piensan entrar a ese salón? Pues con las llaves extra que tiene María Eugenia en la oficina. No, niño, si el señor Bismarck va a estar ahí adentro todo el día. Este plan no va a funcionar, a menos que ustedes tengan a alguien que entre ahí y lo saque por como 15 minutos. ¿Qué? Empezamos las votaciones mañana en el primer periodo. No, y recuerde que tiene que buscar las llaves en la oficina. Perfecto. Llaman a la oficina. Sí, él baja ahora. Gracias. Buenos días, señora Torres. Dime. ¿Podría mandar a sus estudiantes al salón de computadoras para que voten? Sí, vamos ahora. Muchas gracias. Llegó el día de las elecciones y todo estaba listo. La única falla en nuestro plan fue que no pensamos que Raquel iba a ver a Ángel entrar en la escuela con el uniforme que le prestamos. Y así fue que comenzó el desmadre. Ah, qué bueno, adelante, adelante. Pasen. Vamos a acomodarnos rapidito. Lo que vamos a hacer es sumamente sencillo. Ustedes son el último grupo que van a votar. Así que vamos a empezar. Ahora, quiero decirles que se encuentra ante nosotros, por casualidad, el creador del programa que ustedes van a utilizar. Así que yo les pido un fuerte aplauso para Alfredo Quintana. ¡Vamos! ¡Hey!
Dios mío, me asustaste con esas maestras ahí. No te preocupes, no va a pasar nada malo. Emilio, tú sabes que si nos cogen, nos botan a todos. María Eugenia, por favor, no van a botar a nadie, especialmente a ti. Tú sabes lo mucho que yo aprecio que tú me estés ayudando. Mira, vete, que tenemos poco tiempo. La segunda abre el salón de computadoras y la quinta el cuarto de fusibles. Así llega lejos, lejos. Y bueno, en actuaciones anteriores ha tenido que trabajar con mayor intensidad. Necesito al salón de clase, hay silencio en el pasillo. Pero ahí le están facilitando el camino todo. Trascendencia para el equipo. Bien, vamos a la acción y siguen al rato Marillo Santiago. Muchas gracias, René. Vamos a la parte. Ok. Esto abre el salón. Y esta abre el cuarto fusible para que corte la electricidad. Okay. ¿Tienes los celulares? Sí, sí. Toma este. Ok. Y quítense las cositas esas. No vaya a ser que se les caiga y dejen evidencia ahí. Total. Sabemos quién va a ganar como quiera. ¿Estamos listos? Sí. ¿Te vio alguien? No, ¿qué va? ¿Esa es mi camisa? Sí. ¿Qué pasa? Te queda bien. Ok, Mónica. Te toca. ¡Qué susto, señor Bismarck! ¿Cómo está, señorita Millán? Todo bien. Qué bueno, me alegro. Oiga, señor Bismarck, ¿para dónde va? Bueno, voy para la cafetería en lo que termina de contar los votos. ¿Usted me puede ayudar con algo? Tengo una pregunta, la feria científica. Uh-huh. ¿Lo puedo acompañar? Sí, claro, si quiere vamos a hacerlo en la cafetería. Ok, vamos. Sobre ¡oh, papá! ¡Fino! Pasa rápidamente aquí en la parte baja de la primera entrada. No hay corredores en base. Ahí lanza, levanta. ¿Cuánto le falta? Como 5 minutos sabemos quién ganó de verdad. Tiene el territorio foul para el primer out eliminado. Pisa la almohadilla eliminado en primera. Cuando esta cosa suene a las 2 de la tarde en punto, tenemos que salir pitando. Y las dos oportunidades que ha tenido. María Eugenia, ¿en qué salón está Emilio Calaf? Déjame chequear.
Él está en el salón 405. Ahora mismo. ¿Qué pasó? Mira, Raquel los está buscando, la mandé para el cuarto piso, le falta mucho. Ya mismito. Y lo prueba el hecho de que sí. Tengo solo una sola victoria y cuatro derrotas. Sin embargo, vamos a decir, no ha brillado. No tiene victoria. Buenas tardes. Permiso, señora Torres, ¿puedo hablar con Emilio Calaf? No, él no está en esta clase. ¿Ah, no? Lo que parecía un imparable al bosque central ha dado un out de película ahí. ¿Qué? ¡Fue sin querer! ¡Se me viró! ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué sé yo? Vete al baño a buscar papel toalla, ¿ok? ¡Hazlo rápido! ¡Vamos! Voy. Yo he escuchado que la matemática y la música tienen mucho en común. Pues fíjate, ahora que tú lo mencionas, tienes toda la razón. Se parecen mucho porque Mozart, si tú lo escuchas, es tan preciso en su música. ¿A ti te gusta Mozart? Sí, sí. No te digo una cosa. La primera vez que yo escuché a Mozart, de verdad que fue para mí como... fue como una experiencia religiosa. De escuchar esos staccatos ahí con esa precisión tan infinita y tan increíble que era impresionante. Llame al conserje inmediatamente. ¿Qué pasó? Hay un charco inmenso de agua en medio del pasillo. Don Paco, favor de pasar por la oficina. Don Paco, favor de pasar por la oficina. Ahora me tengo que ir a cambiar esta ropa. Ha retirado a los seis hombres que se han enfrentado al derecho que ya está... Oye, Titán, ¿quiere un pocillo? ¿Y tu caballo, eh? Cucusa. Bastante cargado este... ¿Qué hay? Mira, que tienen que hacer algo, que va el conserje para allá a limpiar el charco. ¿Qué charco? Ahí lance en curva, strike, tirándole, se va por la vía del ponche. Hay una vía al túnel. ¡Coño! 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 Mira, ya vi el charco que está allá afuera. Yo lo limpio ahora. No. Usted no tiene que hacer eso ahora. No, usted no es nadie, dame un segundo. No, no, no. ¿Qué tú haces? No había papel todavía en ningún lado. Tuve que buscar esto en el quinto piso. Cálmate, calma. Vete y ayúdalo. Yo lo limpio enseguida, yo tengo un mapa allá adentro. Mírate de eso. No puede, si soy yo lo seco. No se preocupe, yo lo seco. Observa los corredores. Escóndese, que por ahí viene. Ahí lanza Rolling por segundo.
segunda, buena para dos, el tiro al short, una. El disparo a primera y se completa. La doble matanza de 4 a 6 a 3. Primera, segunda, la tercera base. Mira, entró también el salón para tener que limpiar adentro también. Ahí lanza foul, cerca ahí del dogado. Mira qué bueno, está dando juego de pelota por radio ahora. Vamos a ver quién está jugando, qué equipo serán. Faltándole al equipo de Carolina. Me acuerdo ahora, cuando yo era más joven, nos jugábamos en la escuela. Me acuerdo que nos íbamos un grupo de amigos para el parque de pelota. Frente al parque había un palo de mango. Nos encarabábamos ahí arriba. Y a comer mango y a ver juego de pelota. Nos empachábamos, pero comíamos que se acabó. Al otro día una diarrea de película. Pero gozaba muchísimo. Ahí lanza bola baja. Bueno, yo no soy mucho de ópera. Personalmente, a mí me gusta el merengue. ¿Existe una ópera en merengue? ¿En merengue? De antes que yo sepa, yo creo que no. ¿Dónde está Emilio? Digo, ya que no está en el 405, quizá pueda darme otro numerito para ver si está ahí. Déjeme chequear de nuevo. Señora Sánchez en el salón 301. Que no tiene una buena temporada. Está bateando solo. Pero yo los dejo porque tengo que ir a hablar de esto. Pero tengan cuidado, por favor. La primera base 18 veces por boleto. Se ha esperado. Pues vale que no pase esto otra vez porque no los coge. Preciso, mejor. Ya sabes lo que pasa si llaman a mami y le dicen que estoy envuelto en fraude. Lanza el bateo corrido, foul por el bosque a la derecha. ¡Cállense y siéntense! ¿Dónde está Emilio? ¿Perdone? ¿Que dónde está Emilio Calaf? Bueno, a él lo acaban de llamar a la oficina. Yo tengo que irme. Yo creo que mejor termino esto arriba. Mónica, ¿dónde está Emilio? Se mira primero aquí. ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Sí? Te lo dije, papá. ¿Seguro que quieres perder? Lanza foul atrás. La mayoría de esos ponches han sido en los últimos 10 juegos. Es que, pero yo sé que tú eres amiga del delincuente ese, así que dime dónde está Emilio Calaf. Pero si ella ha estado aquí todo el tiempo conmigo en la cafetería. ¿Y qué hace usted que no está en el salón de computadora? Bueno, porque me dio hambre y subí a comerme algo si he estado todo el día metido en ese cuarto. Tú no me digas ahora mismo dónde se encuentra Emilio Calaf. Te voy a botar de esta escuela. No vas a regresar nunca más. Vas a ser un fracaso tu familia. No va a querer saber de ti. Así que dime ahora mismo dónde está Emilio Calaf.
ancestro y la cuenta real. Todo lo que tú creas. De baja del tercer episodio, 1-0 domina. Ailanza levanta un fly y le parte el segunda base también. Cambia los resultados. La pide y se queda con ella. Para el segundo out con fly al bosque central. Ahora hay dos. Imagino que ahora envía. Ay, Dios mío, yo acabo de almorzar. Tengo que regresar al salón de computadora. No, 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 no. Pero... ¡Ay! ¡Se desmaya! Pero es que yo no estoy acostumbrado a... Chico, pero... Vamos a tratar de levantarla. Vente. ¡No! Dame las llaves que necesito abrir el salón de computadora. ¿Qué esperas? ¿Dónde están? No sé, normalmente están colgando ahí. ¿Que no están? Olvídate. Dile al conserje que vaya a abrir el salón. Bravo, la Unestra y la cuenta. Vuelve a buscar señales del derecho. Observa los corredores que se despegan en segunda y primera. ¿Tratando de hacerme perder? No, 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 eso no es lo que hacíamos. Adiós, ¿y para qué rayos tú tienes al contrario, lo que tratábamos era... Yo no reportar, o sea, yo no vi entrando. Pero tú no tienes que aquí tampoco. Por favor, tranquilízate. Ángel, cállate que nos van a oír. Don Paco, favor de pasar por la oficina con las llaves del salón de computadoras. Señora, ¿qué le pasó? Olvídese de mí, deme la llave. Cállense, Jacqueline, por favor, cállense. Oigan. Segundo boleto gratis que concede en el partido, el derecho. Tranquila, ¿sabes? ¿Qué pasa? Raquel entró al salón, corta la corriente, ahora, ahora. Muchas gracias, René. Vamos a la parte alta del cuarto episodio, sobre la ofensiva.
por el equipo de Santurce. En segunda y primera con dos. En segunda tenía una buena probabilidad de anotar. Sin embargo, ahora me tuve que quedar en segunda base. ¿Qué está pasando? Se está enojando. ¿Qué? La baja, esa es la carajo. Lanza estará ahí, le canta en el primero, recta que pellizcó la esquinita fuera del plato. Hombre en segunda y dos out. Entra lentamente a la caja de bateo. Ahí lanza y estará ahí, le canta en el segundo. Otra recta en la esquina fuera. Está en el hoyo, cero bola y dos strike. Ahí lanza, baja y afuera la primera pelota mala. Y strike. Me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Se va por la vía del coche. Se va a la primera del cuarto para Santurce. Sin carrera, no hay ningún error. Con el ten cuidado. Son de la República. Roberto Clemente Walker siguen dominando. Era ahora, carajo. Thank you.
vamos por aquí. Bueno, oye, si se siente un poquito mejor, vaya y regrese a su salón y yo voy a regresar a mi salón de computadora. Que una cosa tan importante como esa se desaparezca, y no solo eso. Me mentiste dos veces cuando te pregunté por Emilio. Y yo sé que es porque le está tramando algo para ganar las elecciones, lo sé, porque vi a su amigote Ángel entrar. Él lo que trae son problemas. Y si él cree que me va a coger de boba, está bien. Porque a mí nadie me coge de boba, y menos con los años que yo llevo trabajando aquí. ¡Se lo dije! Se lo dije que iba a llamar a la policía y iba a meter preso, y eso es lo que voy a hacer. Si continúa, tengo a ese muchacho caminando por los pasillos. Y si tú lo conoces, se lo dices. Si yo no tengo esas llaves en los próximos minutos en mis manos, a ti, a mí y al resto del grupito lo voy a botar como bolsa. Precisamente para decirle eso, que encontré las llaves detrás de un gabinete en la oficina. Y Emilio le habían llamado a los papás en la oficina. Así que él fue al teléfono público para contestarle la llamada porque, o sea, le habían dejado un mensaje. Así que... ¡María Eugenia! ¿Qué tú haces ahí? Tú sabes que tú no puedes estar en este salón durante las elecciones. Ay, cuando la principal te coja, como es tan bicha,
Te va a meter esa única paliza. ¡Bicha! ¡Bicha! Tú vas a ver cuán bicha yo puedo ser. No, me explica solamente que me explica. ¡Sígueme! Señora, por favor, solamente. ¡Sígueme! Lo que trate después que para con usted. Jacqueline. Jacqueline, mira, yo no quiero que tú pienses que nosotros estábamos haciendo pillería para ganar. Todo este revolú lo estaba haciendo por ti. ¿Qué? Tienes que entender una cosa. Desde que tú llegaste a esta escuela, te he visto como una imagen de belleza la cual nunca pudiera conquistar. Pero estas últimas semanas me di cuenta que quizás pudiera impresionarte. Yo no quería competir contra ti. Lo más que yo quiero en el mundo es hacerte feliz. Y por eso estamos aquí. Por eso entramos al sistema y cambiamos los resultados para que tú tuvieras la mayoría de los votos. Yo perdí a propósito, Jacqueline, para demostrarte cuán enamorado yo estoy de ti. Simplemente no existe más nadie para mí. ¡Qué pendejo! Pero, o sea, tú me dejaste ganar. Jacqueline, no, pero se supone yo gané. Que, pero Jacqueline... O sea, yo gané. Jessica Ray Jane. ¡Gané! Jacqueline. Ahora quizás Osvaldo quiera volver conmigo. Y es perfecto porque tenemos la fiesta de Betty pasado mañana y yo no tengo con quién ir. ¡Ay, Dios mío, qué frío! ¡Vamos! Tanto nadar para morir en la orilla. Al próximo día, Raquel anunció que Jacqueline ganó la elección. Su popularidad creció aún más, mientras que a las 2 semanas, la mitad de la escuela ni se acordaba de mí. Llegaron los exámenes finales y las graduaciones y los bailes y todo volvió a su lugar. Ningún otro estudiante jamás se enteró de lo que sucedió ese día. Próximo en fila. Y ahora, a mitad de verano, ¿ha cambiado algo? Jacqueline sigue siendo bonita, sigue siendo popular, pero ¿cómo compara a ella con este bonche de amigos? Lo que esta tropa hizo por mí, no lo hacen muchos. Y a veces, en situaciones extremas, es que se revela el carácter verdadero de la gente. $7 su cambio. Muchas gracias. No. Yo te di un billete de 50. Esto es cambio con uno de 20. Tú eres bruta. No, porque nosotros no aceptamos billetes de 50. Y usted lo que me dio fue un billete de 20. Yo te pagué con un billete de 50. ¿Me das el cambio a 50 ahora o voy a llamar a la policía? Y como ya te dije, vas a ir a la cárcel como la sucia bicha que eres, ¿ok? Dame mi chavo. No, vamos a respetar. No, me falta el respeto, que usted no sabe cómo se va a... Tú eres una cajera. Okay. Y no puedo respetar. ¿Qué está pasando aquí? No, usted está consciente de que nosotros aquí no aceptamos. Dame mi chavo ahora. La verdad es que me dio una salvada de madre. Porque me dio un billete de 20. Dame mi chavo. Pero no hay mal que por bien no venga.
Y yo nunca dije que la primera vez que me enamoré de verdad fue de Jacqueline. Asquerosa y me va a pegar algo. See?